Un Obradoiro que perdeu por 12 puntos de diferenza de ante do Valencia. O Valencia que viña de perder na casa contra Estudiantes. O Valencia que saiu de principio a por todas, que mandou dende o minuto 1 ata o 40. O Obradoiro non chegou a estar por diante en ningún momento do partido, tan só chegou a estar empatado co 0-0 inicial e co empate a 2. Valencia que deu un arreón no primeiro tempo, chegou a irse de 16 puntos, recuperou o Obradoiro, pero xa na segunda metade Valencia deu o estirón definitivo, foise 20 arriba e acabou gañando con comodidade. Ollo que un equipo este do Obradoiro que comeza a estar cos brazos caídos. A derrota fronte ao Valencia Basket afonda no mal momento que está a vivir o Obradoiro nesta temporada. Unha nova decepción que castiga o ánimo de todo o equipo. A situación que estábamos, necesitamos a victoria. E, bueno, al final te ganan claramente, entonces, pues, no estoy bien ahora mismo. La cosa de fallar y de ver que todo el trabajo no tiene su fruto es frustrante. Luego de encadear 3 derrotas, Moncho Fernández reconoce que le preocupa o estado anímico de sus jugadores. Estamos jodidos por perder, lógicamente, pero aquí hay 5.000 personas que nos vienen a ver cada día, que nos apoyan, hay un esfuerzo enorme, mucha gente, nos pagan por dedicarnos a lo que más nos gusta, o sea que depresión la justa, ¿no? O Valencia dominó de principio a fin y los santiagueses pagaron caro las perdas de balón y o hacer todo rival no contraataque. O sea, hay pérdidas que no tienen explicación, que no se puede trabajar mañana, oye, no te la botes en el pie, oye, cuando rebotes, no la... Y hagas un bote que no se te vaya fuera, eso es incontestable. Y el tema de rebote, como en todo, es un tema de responsabilidad individual. Cada uno tiene que bloquear, hay acciones donde es una batalla que hay que ganar cada uno, ¿no? Rozando o descenso, Obradoiro está obrigado a botar man da experiencia para reconducir o seu particular camiño.